Más de 300 personas detenidas por diferentes delitos reporta la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina en esta temporada de Semana Santa. Detenidos por diversas faltas y delitos son 355 personas detenidas. Parte de estas 355 en su mayoría son por violencia doméstica, que son un total de 104 personas detenidas. Violencia intrafamiliar son 35 personas. Portación ilegal de armas son 58 y tráfico de drogas son 40 personas detenidas. Órdenes de captura ejecutadas con el apoyo de los fiscales son 129 a nivel nacional. Bandas delictivas desarticuladas son un total de 2. De igual manera, la Policía Nacional reporta una reducción de un 30% de índices de homicidios en estas vacaciones de verano respecto al 2016. 80 homicidios que reflejan una disminución de 33 en comparación al año pasado, 2016, que se registraron 113. Esto, en términos porcentuales, significa una reducción del 30%. En esta Semana Santa respecto a la Semana Santa del año anterior. Asimismo, la Fuerza Nacional Antiextorsión logró la captura de bandas criminales dedicadas al delito de la extorsión, además del decomiso de armas de fuego, entre otras actividades ilícitas. Si hablamos de decomisos, pues tenemos alrededor de 21.100 lempiras decomisados, productos evitados de pagar por extorsión. Asimismo, entre de los decomisos, un vehículo, una mototaxi. En San Pedro Sula se realizó pues también un decomiso de 300 libras de marihuana, también bloques pequeños de supuesto sodio para mezclar con cocaína, 100 proyectiles de 5.56, 4 proyectiles de 3.57, una carta de libertad a nombre de Elmer Eduardo Manuel es enamorado, 9 motocicletas que eran usadas por los antisociales para movilizarse, las cuales fueron decomisadas para verificar la propiedad intelectual de las mismas. Cabe mencionar que se realizaron varios reconocimientos en diferentes zonas, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Choluteca. Todas pues para dar seguimiento, para dar vigilancia y para, por supuesto, la captura de varias personas que cometen el ilícito de extorsión. Las diferentes acciones se desarrollaron en el marco de la Comisión Nacional de Prevención en movilizaciones masivas CONAPREM, quienes tuvieron presencia en las principales salidas, balnearios y centros turísticos del país, lo que influyó en la disminución de la incidencia delictiva a nivel nacional. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.